Amigas, amigos, estamos con una nueva entrega de Telediario. Los temas del día son dos: en la fronteriza ciudad de Río Branco, en el puente Maguá que une Río Branco con Yaguarón, hay movilizaciones, banderas uruguayas flamean, aparentemente va a haber una quema importante de cubiertas. Están protestando porque un vehículo uruguayo, una señora en su vehículo, una uruguaya en su vehículo brasilero, traía de para acá, para el lado uruguayo, traía plantas. Se sabe bien, y los contrabandistas mejor que nadie, que no se puede contrabandear plantas. Si lo agarran encima del puente con plantas, se las sacan automáticamente, y si el coche es brasilero, peor todavía. Bueno, esta mujer ya lo dio como un derecho asumido, el de pasar plantas, y bueno, y la quedó. Le sacaron las plantas, le quitaron el auto, y ahora hay toda una manifestación en contra de la decisión de los aduaneros. Tema 2, el policía que con su esposa tenía un local bailable, medio local bailable, medio prostíbulo, no se había dado cuenta que había tres chicas o cuatro de unos 14 años más o menos, entre ellas una que había salido de Inau sin permiso y estaba allí bailando holgoriosamente encima de una mesa. Bueno, el hombre está ya estuvo con la justicia y tiene en las próximas horas que comparecer nuevamente. No se descarta que reciba alguna sanción, como seguramente también deberá dejar el instituto policial. El jefe de policía se manifestó muy molesto con este agente o ex agente ya a esta altura. Dijo que le habían advertido al policía que no siguieran eso, porque el local inclusive no tenía ningún tipo de habilitación. Era una cosa, como se dice por estos lados, totalmente fría e ilegal. No se sabe qué va a pasar. Anda circulando en Facebook el video de las chicas mostrando los cachetes, las partes pudendas, y bueno, y no se sabe qué va a pasar, inclusive con algún medio de televisión que mostró eso. Y los del INAU, ¿qué pasa? No controlan, se escapan, aparecen en 4 meses con una panza enorme y nadie se dio cuenta que fue una cuestión divina, nadie sabe nada. Entonces esto es un jolgorio pleno, como siempre ha sido y más en los últimos tiempos. Vamos con los datos del tiempo, mis amigos. Presten atención a lo que viene, que es muy interesante. Fondo Blanco. Obligan a estudiantes a tomar licor para aprobar, o para por lo menos tener más posibilidades de aprobar los exámenes. Bien, usted dirá, y esto estamos todos locos, pero no, es así. Es una información que llega de la agencia Xinhua de la República de China. Dice que un profesor de una universidad en China ha sido suspendido luego de exigir una prueba bastante controvertida a sus estudiantes durante su examen final. En un intento de prepararlos para la vida real, les pidió a sus estudiantes que levanten sus vasos de Baiyu, un licor chino, calificándolos en virtud de la cantidad de bebida que fueron capaces de ingerir. Todos ustedes van a tener trabajos relacionados a las ventas después de graduarse. Beber Baiyu es lo primero que deben aprender, les dijo Wu Mingto a los estudiantes de la clase de medicina tradicional china en el Instituto de Formación Anchungingzhou-O. El docente había vertido el alcohol en docenas de vasos de plástico y los dispuso en su escritorio, pidiendo a sus estudiantes que tomaran un vaso cada uno. Aquellos que terminaban un vaso lleno de licor consiguieron la marca de 100 para su examen. Medio vaso, 90. Y un sorbo, o sea, los que eran medios timoratos y apenas mojaban los labios, 60. Contó uno de los estudiantes de Gu Ming. Aquellos que no bebían en absoluto,
afuera y bailando. Tarjeta roja, desaprobaban. Suena como que el examen más fácil del mundo es este, pero en realidad fue bastante difícil. El baijiu es una bebida muy potente hecha de grano, con una graduación alcohólica de 40-60%. Agarran cada peludo. Pero al parecer, Wu Bing decidió dárselo a sus estudiantes de todos modos, ya que es la bebida habitual en el mundo empresarial chino. En las fotos subidas a las redes sociales muestran que la mayoría de los estudiantes pasaron la prueba con creces después de haberse bajado sus vasos de baijiu. Varios de ellos se dieron cuenta más tarde de que se encontraban en estado de embriaguez total en el campus, y alguno incluso llegó a mostrar, a hacer demostraciones, ostentar sus partes pudendas. Si la prueba pretendía ser una broma, el subdirector del instituto, Fugi Schemberger, no vio el humor en ella, suspendiendo a Wu Bing por el incidente. Situaciones que se dan. Vamos con la tanda y enseguida venimos. Cuando las lámparas de bajo consumo se queman, requieren de un adecuado tratamiento. No las tires a la basura, sepáralas y llévalas a los contenedores junto a lámparas de UTE en los locales Habitab y Red Pagos. Con esto contribuís a un medio ambiente sustentable. UTE, la energía que nos une. Enloquecieron en Gadea. La lluvia les cayó mal. A ellos, a usted no. Todos los televisores, impresionantes, se van, se los lleva la correntada. TV LCD, desde $307, mi amiga, mi amigo. 32 pulgadas, 40, 50 pulgadas, 42, lo que usted quiera. LG, Kilan, AOC, lo que quiera. En Gadea, venga y se va mirando televisión a precios increíbles. Son pocos, venga ya. Y como siempre, contá con Gadea. My friend is feeling self-appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. Ah, but my answer, it all of that. Gran promo Sepi y TV Sony Smart. Todos los televisores Sony LED Smart están con bonificación de precio especial hasta agotar stock. Tené un Sony. Vení a Sepi. Herrera Casi Ancina, Melo. Ahora, buscalas el Melo en pinturas y colores. Herramientas eléctricas Stanley, legítimas. Stanley, herramientas para el profesional exigente. Con 2 años de garantía. Herramientas eléctricas Stanley, exclusivamente en pinturas y colores. Herrera y Navarrete. El paraíso está muy cerca de usted y su familia. Venga a conocerlo en el kilómetro 280 de Ruta 9, Balneario La Esmeralda, para disfrutarlo siempre. Tenga su terreno ya y páguelo como prefiera. Balneario La Esmeralda, El Paraíso. Inmobiliaria Echaider tiene su llave. La Esmeralda, su paraíso. ¿Te
invito a viajar con ANDA. Mira, Buenos Aires en barco. 2 noches de alojamiento con desayuno incluido. Desde 6 cuotas de $15. Precio total $90. Vos elegís el destino y nosotros te llevamos. Con la solidaridad organizada, el mundo anda. Random Titanium es el parasiticida más efectivo, ya que con su efecto retardado puede ir dosificando el producto durante varios días, eliminando no solo los parásitos internos, sino que también voltea garrapatas y protege al animal contra piojos y sarna por más de 60 días. Random Titanium es máxima seguridad. Más de un siglo de historia de un líder. Llegó a Melo. Ford, con todo. Desde ahora, Ford es Cepi Motors. Descubrí los nuevos modelos. Admirá sus virtudes. Manejá un Ford. Cepi Motors. Herrera entre Sarabia y 18. Para pasear o para entrenar, exclusiva de Gadea, Mountain Bike Nitro, totalmente en aluminio, 21 velocidades, componentes Shimano, freno de disco delantero y trasero, suspensión delantera, 12 cuotas de $980. También en bicicleta, contá con Gadea. A line of cars and they are painted black with flowers and my love will never. Cuando necesite un excelente servicio automotriz altamente especializado, piense en Semar. Allí en la calle Esteban Oviedo, casi 33, en la ciudad de Melo, está Semar. Gente que sabe y sabe. Además de alinear, balancear tu coche, toda la parte mecánica y eléctrica se la hacen. Semar, distribuidor exclusivo de las cubiertas Goodyear e Interstate, de las más vendidas del mundo entero. Semar. Juro que no lo sabía. En la mitad de la ruta 8, tramo Melo-Montevideo, hay un lugar casi de llegada obligatoria. La estación ANCAP de la localidad de Mariscala. Una atención formidable, una atención cordial. Usted allí tiene de todo, tiene combustibles, tiene el servicio de atención para lo que precise para su coche. Tiene un excelente servicio para comer sándwiches, comidas ligeras así al paso. Una especie de oasis en la ruta 8. Estación ANCAP de Mariscala. Los esperamos. Para vos que vas a comprarte una moto, la última de Cepi. Al comprar tu moto, cualquier marca, Cepi Motos te regala el empadronamiento. ¡Sí! El que paga el empadronamiento es Cepi. ¡Increíble! Servicio de auxilio, 2 talleres de respaldo con servicio oficial, el mejor precio y el empadronamiento de regalo. Solo Cepi Motos. Amigas, amigos, hace pocas horas se concretó el primer remate virtual de caballos pura sangre. Criados en Caraguatá, pero el remate se realizó aquí en las instalaciones del hipódromo de Melo. Estuvimos con con el rematador y uno de los principales de esta idea, que fue muy buena, dio muy buenos dividendos, Álvaro Matos. Presenta este espacio Gadea Confort. Sí, la verdad que sí, quedamos muy conformes. La firma es Agroservicios Caraguatá SRL. Habitualmente tenemos una feria mensual en el local Caraguatá el primer viernes de cada mes. Y bueno, y esto fue una experiencia nueva que se dio por diferentes circunstancias. En un principio
la pensamos por todo el tema de las restricciones que habían con respecto al movimiento de los animales por el muermo, y después ya se transformó en una idea más que nada de innovar en el tema remates virtuales, ya que en Pura Sangre no habían antecedentes. Sí lo habían de un escritorio colega de Federico Rodríguez en Criollos, y viendo un poco lo que pasaba en Brasil, que en un alto porcentaje de los remates de Pura Sangre se hacen de esa manera, fue que nos animamos a probar, ¿verdad? ¿Quedaron con ganas de repetir? Sí, no sé si tanto nosotros, pero se nos acercaron varios amigos y conocidos, muy contentos con la propuesta, ya que tiene muchas ventajas con respecto a un remate convencional. Así que no sé cuándo, pero supongo que por lo menos en el año próximo estaremos realizando una nueva edición. ¿Nunca se probó hacer remates de esta naturaleza con ganado, como hacen, como ya hay a nivel nacional, pero acá en la zona no? No, la verdad que no, funcionan las pantallas que son las habituales, las tres pantallas que son todas conocidas, y después alguna otra pantalla más chica, pero algo de acá de la zona no, la verdad que nunca se probó ni está en nuestro horizonte, la verdad. No está. No. Contame una cosa, ustedes, el leitmotiv de ustedes es el caballo, el Pura Sangre, para carrera, ¿no? Sí. De la familia, digo. La familia tiene una pasión, que se ha trasladado de generación en generación. Inicialmente se inició como un hobby, sigue siendo un hobby, pero dado los buenos resultados, sin querer se transformó en un negocio interesante, ya que tuvimos la suerte de comprar un caballo que en principio lo compramos para correr un par de carreras y continuar su campaña en Raid, que también nos gusta mucho. Y bueno, tuvo una lesión, terminó como, lo trajimos como padrillo, y bueno, ya tenía una efectividad impresionante que varios hijos ganadores clásicos como Santa Guapa, Mi Centinela, y ese padrillo era Capitano Corelli. Después tenemos este otro padrillo, Marine, que es el que está hoy en el Aras, con las cuales las yeguas que salieron a la venta estaban preñadas por él, que siempre fue el segundo porque el otro empezó a servir antes y la efectividad fue excelente. Entonces no se le daban muy buenas oportunidades, se le echaba al menos yeguas, las mejores yeguas siempre iban para Capitano, y con todas esas situaciones y esas circunstancias, fueron cuatro hijos de Marina Maroñas, ganaron tres, todos a los dos años, algunos inclusive en su debut, ganadores de dos, tres y cuatro carreras, uno ganador clásico, ese mismo caballo tuvo el récord en 1000 metros en las piedras por más de un año, o sea que para la poca producción que tenía, los números eran muy buenos. Y bueno, lamentablemente Capitano Corelli ya no está, se murió hace un tiempo, y ahora Marine está teniendo esa oportunidad que no tuvo en su momento, y las expectativas con respecto a ese padrillo son excelentes, creo que va a andar muy bien, sin lugar a dudas. Vamos a la segunda parte de la nota con este joven empresario Álvaro Matos. Vamos a la pausa, mis amigos. Ustedes tienen una forma bastante particular de mantener, digamos, o de desarrollar el emprendimiento, ¿no? La crianza de caballo Pura Sangre, porque no quieren un desarrollo también importante, sino que prefieren mantener un, si se puede llamar, un perfil bajo en ese sentido, ¿no? Sí, es un ara, como te decía, que comenzó como un hobby, después se transformó en un negocio interesante, pero trabajan. Estamos muy metidos todo lo que es la familia, y después son dos o tres personas más que trabajan habitualmente, y la idea es tener entre 8 y 12 yeguas madres, y no más, porque
Primero, para darles una dedicación y una atención más importante a cada producto. Y segundo, pues las instalaciones que tenemos y el predio que está destinado, ese sería el número ideal. Y cuando vos creces mucho, los costos crecen mucho también. Quizás los resultados también puedan crecer, pero en este momento a nosotros no es algo que nos interese. Es ser un aras chico, efectivo, eficiente. Fácil de controlar. Y fácil de controlar, como lo decís tú. Pasa por ahí un poco la cosa. Muy bien. ¿Proyección para lo que resta del año? ¿Hay alguna posibilidad, algún pura sangre bueno que pueda llegar a destacarse en los hipódromos? Sí, mira, sin lugar a dudas, hay una potranca que ya está, que la cuidaba el Pata Barreto ahí en Melo, que está al cuidado de Ivo Pereira, que debutó en Las Piedras y ganó, después en el Cinta había debutado y había ganado, y en Maroñas debutó y ganó muy bien, que se llama Mandolina, una hija de Capitano Corelli. Después hay otro potrillo que debutó en Las Piedras, Capitán Alado, y ganó. Después tuvo dos carreras que no fueron buenas. Casualmente los dos días había mucho barro, el potrillo no corrió, no se acomodó. Hay otro potrillo que lo tenía Carlos Patrón, que se fue hace poco, Fusil, que está para debutar y anda muy bien. Así que sí, las expectativas son muy buenas. Y bueno, y ahora la brevedad ya se van los potrillos de año y medio que van a correr en la siguiente generación, van a estar debutando a fin de año. Se van siempre para Melo, ahí los cuida Carlito Fleita, Carlos Patrón, el Pata Barreto, el Tim Morales, medio se reparte un poco la cosa. Y bueno, y ahí en base a los rendimientos se decide si van a Montevideo, que por suerte la mayoría han ido, o se quedan ahí el Melo, o alguno vuelve para atrás en algún caso muy puntual que ha pasado. Pero en general se inician su campaña ahí, en base a los resultados se van siempre a Montevideo. Y luego de un año o dos, depende de la campaña en cada caballo, vuelven acá. Las hembras entran en la parte de reproducción y bueno, los caballos depende un poco la performance que hayan tenido, cuál es su destino. En general eso es lo que nos motiva cada un año o dos a hacer este tipo de remates para mantener ese número estable que hablábamos de 8, 10 o 12 yeguas madres, que es lo que a nosotros nos interesa para poder dedicarnos de manera de manera completa y eficiente, ¿verdad? Y Álvaro, otro destaque importante que tuvo este remate allí en la sede del Hipódromo de Melo fue el referido a la presencia de los criollos, ¿no? Sí, la verdad que sí. El ingeniero Javier Buono, que era el propietario de la cabaña Guará, por suerte quedó muy contento. La verdad que nosotros no teníamos experiencia en ese rubro. Pero bueno, como es amigo, justo en una charla le comenté que pensábamos hacer eso y le gustó la idea y se animó a jugársela, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la verdad que salió muy bien, él quedó muy contento. La gente acompañó mucho en sus hogares por el tema de los teléfonos y porque finalmente se vendieron el 100%, quedó solo una yegua pura sangre sin vender. Y había un buen marco de público, inclusive en el hipódromo, una noche fría. Sí, que estaba lleno, realmente. Y después conversando un poco con la gente, creo que todo el mundo estaba muy conforme con la atención y se sintieron muy cómodos porque después seguimos un rato en un ambiente más distendido y de camaradería. En cuanto a las ventas, el promedio de los pura sangre fue de $3.530, hablando del número total. Y en los criollos anduvo en el eje de los 135, $140 la cuota, que eran 12 cuotas. Así que las expectativas se cumplieron de manera muy eficiente y bueno, por suerte salió todo muy bien y le queremos agradecer a toda la gente que nos dio una mano, a todos los sponsors, a todos los que trabajaron, y no los voy a nombrar porque siempre me voy a olvidar de alguno y que hicieron posible que saliera esto de buena manera, ¿verdad? Vamos con noticias internacionales. Hay muchas cosas de aquí
de allá y de más allá. Así quedó el campo de desplazados en el norte de Siria, bombardeado el jueves. Aquí se refugiaban familias que habían huido de los combates en la ciudad de Alepo. 28 civiles, entre ellos niños, murieron. Y decenas resultaron heridos en el ataque que tuvo lugar cerca de la frontera con Turquía. Somos desplazados y vivimos en este campo. Hace calor y todos estaban en las tiendas cuando de pronto un avión lanzó un misil. Corrimos hacia el lugar del ataque y encontramos personas carbonizadas dentro de las tiendas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos indicó el viernes que estos bombardeos son un crimen de guerra. No se sabe aún quién está detrás del ataque. Tanto el régimen sirio como Rusia negaron su implicación. La guerra en Siria, que ha causado más de 270.000 muertos en 5 años, ha obligado a huir a millones de personas, provocando un desastre humanitario que se ha extendido hasta Europa. Colombia anunció que extraditará al empresario Nidal Guaquet a Estados Unidos, donde la justicia lo requiere por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El proceso fue activado bajo coordinación de la Fiscalía General. Guaquet fue detenido en Bogotá cuando arribaba de un vuelo procedente de Panamá y trasladado a la Dirección Antinarcóticos. Una corte de Florida asegura que el empresario recibía dólares por el tráfico de drogas y los invertía en su red de tiendas libres de impuestos ubicadas en diferentes aeropuertos. Al impedir que las ganancias salieran de la zona de no pago de tributos, evitaba que autoridades de diferentes países le hicieran seguimientos o controles financieros. Una corte desestimó los cargos de agresión sexual contra un argelino tras los disturbios de Nochevieja en la ciudad alemana de Colonia. Esto luego de que la víctima dijera que no podía identificar al acusado. El panel sostuvo que no tenía evidencia de que el hombre de 26 años fuera parte de un grupo de unas 10 personas que presuntamente rodearon, manosearon y robaron a la mujer en la estación central de trenes de Colonia. El acusado fue encontrado con el celular de la víctima, pero le dijo a la corte que se lo había comprado a un conocido. Finalmente fue encontrado culpable de utilizar bienes robados y de otro caso inconexo, por lo que fue sentenciado a una pena suspendida de 6 meses en prisión. La noche del 31 de diciembre, Colonia fue escenario de una ola de agresiones contra mujeres atribuidas a migrantes, que incluyeron robos, insultos y tocamientos sexuales. La policía recibió más de 1.000 denuncias. Los ataques dejaron consternada a Alemania, que acogió en 2015 a más de 1 millón de refugiados. Vamos a la nueva pausa y enseguidita se nos viene el Día de la Madre y hay un montón de cosas para compartir con ustedes. Cuando las lámparas de bajo consumo se queman, requieren de un adecuado tratamiento. No las tires a la basura, sepáralas y llévalas a los contenedores junto a Lámparas de UTE en los locales Habitab y Red Pagos. Con esto contribuís a un medio ambiente sustentable. UTE, la energía que nos une. Enloquecieron en Gadea. La lluvia les cayó mal a ellos, a usted no. Todos los televisores, impresionante, se van, se los lleva la correntada. TV LCD, desde $307, mi amiga, mi amigo. 32 pulgadas, 40, 50 pulgadas, 42, lo que usted quiera. LG, Kilan, AOC, lo que quiera. En Gadea, venga y se va mirando televisión a precios increíbles, son pocos, venga ya. Y como siempre, contá con Gadea. Yeah.
Más de un siglo de historia de un líder. Llegó a Melo. Ford, con todo. Desde ahora, Ford es Sepi Motors. Descubrí los nuevos modelos. Admirá sus virtudes. Manejá un Ford. Sepi Motors. Herrera entre Sarabia y 18. Ahora, buscalas el Melo, en pinturas y colores, herramientas eléctricas Stanley, legítimas, Stanley, herramientas para el profesional exigente, con 2 años de garantía, herramientas eléctricas Stanley, exclusivamente en pinturas y colores, Herrera y Navarrete. Cuando necesite un excelente servicio automotriz altamente especializado, piense en Semar, allí en la calle Esteban Oviedo, casi 33, en la ciudad de Melo, está Semar, gente que sabe y sabe. Además de alinear, balancear su coche, toda la parte mecánica y eléctrica se la hacen. Semar, distribuidor exclusivo de las cubiertas Goodyear e Interstate, de las más vendidas del mundo entero. Semar. Ricoverm no deja nada, ni siquiera una irritación en la piel. Ricoverm es el antiparasitario interno recomendado para bovinos, porque elimina en 36 horas todos los parásitos de un animal recién destetado sin provocar reacciones locales en el sitio de inoculación. Ricoverm es de amplio espectro, eficaz nematodicida, de acción adulticida, larvicida y ovicida. Ricoverm, no queda nada. Es un producto de Laboratorios Koenig. ¿Sabías que hay distintas calidades en lentes progresivas? ¿Te pasa al conducir, que es incómodo cuando miras por los espejos retrovisores, o cuando caminas, que el suelo lo ves como deformado? En Óptica Tu Visión te ofrecemos los diseños más avanzados en lentes progresivos para corregir una mirada natural con más libertad de movimiento. Lo mejor que le puede pasar a su vehículo. Cayo Car Wash. Vehículos en general, encerado, lavado a vapor, interiores, alfombras y tapetes, renovado de plásticos. Cayo Car Wash. Pida ahora por el 094-059-072. Cayo Car Wash, Lestido y Avenida de las Américas. Para vos que vas a comprarte una moto, la última de Sepi. Al comprar tu moto, cualquier marca, Sepi Motos te regala el empadronamiento. ¡Sí! El que paga el empadronamiento es Sepi. ¡Increíble! Servicio de auxilio, 2 talleres de respaldo con servicio oficial, el mejor precio y el empadronamiento de regalo. Solo Sepi Motos. Tintorería Carlos Antonio le simplifica la vida. Lavados, planchados, teñidos, la mejor atención para sus prendas, tapados, abrigos y mucho más. Tintorería Carlos Antonio, un lugar de confianza. Llegaron las cocinas de última generación a Gadea. Nix, una marca con años aquí en Uruguay. Nix, una marca con toda la garantía habida y por haber, con toda la confianza que tiene que tener
de parte del público uruguayo. Nix, la mejor cocina. Contá con Gadea. En los próximos días, en nuestra próxima ida a la capital, tenemos pactada ya una entrevista con la gente que importa los camiones Volvo aquí en Uruguay, los camiones y los ómnibus. ¿Han visto ustedes? No sé si se han percatado en el detalle, quienes viajan habitualmente por las distintas rutas del país y prestan un poquito de atención a los coches, a los camiones, habrán visto que hay una supremacía total y absoluta de la marca Volvo en las rutas nacionales. En una época, hace muchos años, fue Scania, después prácticamente Scania no se ven, los Renault, otras marcas de la Ford también, pero prácticamente no se ve. Han cedido ante el avasallante empuje de Volvo, evidentemente una de las mejores marcas de equipamiento automotriz, de maquinaria pesada del mundo entero. Vamos a compartir algunas imágenes de lo que son los Volvo. And downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Vamos a casa Gadea, sigue con impresionante la venta de los televisores LED, una cosa de loco, quedan bien poquititos, unos precios excepcionales, desde menos de $300, usted ya tiene un televisor LED, es impresionante. Y ahora con este plan que tienen, con Creditel, que usted puede comprar allí en Gadea, con Creditel, a través de Creditel, y lo puede pagar, preste atención, hasta en 16 cuotas sin recargo, 16 cuotas sin recargo. Es impresionante lo que se está vendiendo en Gadea. Todo, todo lo que usted precise. Televisores, heladera, todo lo que precise en electrodoméstico, en muebles, en juguetes, en computación. Todo, todo, todo hasta en 16 cuotas sin recargo. Es una alianza Casa Gadea o Gadea Confort y Creditel. Vamos a CEPI, siempre surgen novedades en CEPI Motors,
que, bueno, como siempre lo conocí, el local nuevo espectacular allí en Boulevard Mata está causando sensación. Si usted no tiene un auto es porque no quiere, porque va a CEPI y tiene el auto que usted quiere y lo paga como usted quiere. Presenta este espacio Gadea Confort. Amigas, amigos, sigue la super oferta de televisores acá en Gadea Confort, en Casa Gadea, desde $257.40. Usted viene con esa plata y se lleva un televisor de ahí para adelante de 32 pulgadas. Ojo, marcas de primera, excepcional. Y ahora con lo que salió, usted viene a través de Creditel y lo lleva en 16 cuotas. Preste atención, 16 cuotas sin recargo en Gadea. Usted compra lo que sea, televisores, lo que sea, 16 cuotas sin recargo y por ahí tienen la chance de llevar lo que compra en un auto que van a sortear un cero kilómetro. Creditel y Casa Gadea, es impresionante. Las televisores para mirar la Copa América donde participa Uruguay. Y digo disparate, me emociono. Televisores de $257, es impresionante, quedo loco. Entonces, desde $257 se lleva el televisor para ver la Copa América, para ver la novela, Kung Fu Panda, lo que usted quiera. ¿Dónde? Aquí con Creditel. También para televisión, también para todo lo que precise. ¡Contá con Gadea! ¡Nos vamos! Nos estamos viendo en la próxima entrega de Telediario.